Saludo en este momento a cada uno de ustedes y los invito a recibir el siguiente mensaje. Queridos hijos e hijas del planeta Tierra, yo soy Sananda. Mi corazón siempre se llena de alegría cuando puedo estar aquí una vez más con cada uno de ustedes. Las energías son fuertes y activas, las conciencias se transforman constantemente, las conciencias se expanden, las verdades salen a la superficie, su mundo se siente como un desequilibrio total. La naturaleza de Gaia parece enojada a veces, trayendo sufrimiento, dolor a tu concepto. El mensaje que quiero dejarles hoy está exactamente relacionado con esto. La gran mayoría de las almas que viven en este planeta están aquí desde hace mucho tiempo, no son almas nuevas en el planeta, son almas viejas que ya han pasado por muchas épocas. Y te puedo decir que no sabes lo que es realmente la violencia y el dolor. Hace mucho, mucho tiempo, esta era la norma en su planeta. Barbarie, guerras, invasiones, asesinatos. Se han realizado todo tipo de acciones contra el ser humano. Hoy, por lo tanto, tenéis mucha más conciencia. La sociedad creó reglas y fue evolucionando paulatinamente, no permitiendo ya tanta barbarie y tantas guerras. Pero si observas tu mundo, puedes ver que algunas cosas siguen igual. Las guerras continúan, la violencia continúa, la barbarie continúa. ¿Y por qué, si su sociedad ha evolucionado, si hoy existen leyes y normas que teóricamente ya no deberían permitir todo esto? Podemos decir que para aquellas almas antiguas de este planeta, esta es la última encarnación en la tercera dimensión. Y todas estas almas de corazón que no es puro han tenido varias encarnaciones para que puedan reconocer sus faltas y aprender de ellas. Pero está el lado oscuro, donde algunas almas han hecho pactos para nunca seguir el camino de la luz. Así que encarnan, reencarnan, reencarnan, reencarnan y siguen siendo lo que siempre han sido. Solo adaptándonos a las nuevas reglas, pero siempre sorteándolas todas, imparables por las leyes. Y les puedo asegurar que muchos de ellos aprendieron hace mucho tiempo y optaron por no encarnar más para no dañar a nadie. Pero muchos, incluso con todo este proceso, no han cambiado, sino que han venido a esta encarnación en un último intento desesperado del Padre-Madre Dios para que vean lo que ellos mismos han causado con el tiempo y cambien. Algunos lo han logrado, muchos han cambiado, muchos están hoy en el camino de la luz. Pero algunos no lo han hecho, siguen reverberando lo que siempre reverberaron: dolor, maldad, sufrimiento. Cada punto de este planeta tiene una cuadrícula. Cada pueblo, cada aldea, cada pequeño grupo de personas crea una cuadrícula que se agranda con el tiempo. No puedes verlo, pero hoy, si miraras tu planeta como un mapa, solo verías bolas negras por toda la superficie del planeta. No quiero decir que el mal haya ganado o esté ganando, porque son formas de pensamiento, no son la energía del planeta. El planeta es 2/3 de agua, no hay humanos allí, por lo que la energía del planeta es luz. Sin embargo, cada punto del planeta tiene su egregora, tiene su gente y esta egregora cambia según la conciencia de la gente. Pero estamos en un periodo de cambio extremo, estamos en un periodo de evolución. Ya no es tiempo de esperar décadas o milenios para que estas egregoras se desvanezcan, para que estas egregoras se conviertan en luz. Tantas almas están ahora en el planeta y continúan sembrando las semillas del mal. Muchos se van, muchos han perdido su oportunidad y va a pasar en todo el planeta. Gaia no está enfadada, hay formas de actuar juntos, de actuar de tal forma que se alejen muchas almas al mismo tiempo. Muchos de ustedes se estarán preguntando,
¿Pero no todos tienen la luz? Claro que no. Muchos de ellos tienen la luz, pero muchos de ellos han elegido no estar más aquí. Han elegido no pasar por el proceso en el cuerpo físico. Por lo tanto, estás en el lugar correcto en el momento correcto para hacer la elección de tu alma. No hay sufrimiento excesivo causado por el Padre Madre Dios. Hay elecciones del alma. Hay una limpieza del planeta. No, el planeta no será limpiado totalmente para que solo queden seres de luz. Pero les puedo decir que donde la concentración del mal es mayor, habrá que despejar, eso sí, para que allí brille la energía de la luz. Entonces verás que suceden muchas cosas feas y tristes. Las almas necesitan irse y no se irán con solo una invitación. Ha llegado el momento de que cada uno de ellos sea sacado del planeta y no estamos invadiendo el libre albedrío de nadie. Cada alma que parte ha hecho la elección, ha tenido la oportunidad de hacer esa elección y ha continuado eligiendo el mal, así que la oportunidad ha terminado. Nada se hace sin control. Dios Padre Madre no es así, no tiene rencor y no castiga a nadie. Así que deja de mirar lo que está pasando en tu planeta y pregúntale a Dios por qué. Cada uno de ellos tenía una opción, muchos sobrevivieron y ¿por qué? Porque eligieron quedarse aquí. Se respetan todos los deseos. Dejar de mirar a Dios Padre Madre como un ser que no tiene amor por sus hijos, que hace sufrir a sus hijos. Allí, Padre Madre Dios no hace nada, es la elección de estas almas. Que así sea. Aprendan a mirar todo con los ojos del amor, con los ojos de la conciencia, con los ojos del entendimiento, sin juzgar, sin criticar. Cada alma que se va ahora mismo, aquí, ha hecho una elección y esa elección es respetada. Se les está acabando el tiempo y muchos de ustedes no saben lo que les deparará el mañana, ¿verdad? Diría que no saben las elecciones que han hecho sus almas. Así que no discutas, no juzgues, no sufras el sufrimiento de los que están ahí. Porque cualquier ser humano que pasa por un problema muy serio, sufriendo, hay una lección que aprender, es una oportunidad para aprender. No consideréis nada como un castigo y no claméis al cielo pidiéndole a Dios que no haga sufrir a nadie, porque Dios Padre Madre no hace eso. Todo sufrimiento es el producto de tus elecciones. Padre Madre Dios no impone el sufrimiento a nadie, son vuestras elecciones de alma y espíritu las que atraen el sufrimiento. Entonces vibra luz. ¿Quieres ayudar a tus hermanos y hermanas que están en necesidad? Vibra la luz para este lugar en el planeta, para que esta egregora pueda comenzar a cambiar, para que esta egregora pueda cambiar de frecuencia. Ahora, yo te diría, cuida la egregora donde vives, eso es lo importante. Esparce la luz donde vives, en el edificio, en el barrio, en la ciudad, en el estado, en el campo. Es ser un caminante de la luz, alguien que emana de la luz. En lugar de preocuparte por lo que sucede a lo lejos, mira el mismo lugar donde vives, deja que la luz emane allí. Así es como cada uno de ustedes puede cambiar el mundo. Como dicen, mírense el ombligo y dejen de juzgar, dejen de cuestionar al Padre Madre Dios. Y para concluir, me gustaría decir unas palabras sobre nuestro encuentro, que tendrá lugar en mayo. Cada evento es una oportunidad. ¿Una oportunidad? Sí, una oportunidad de elevación, una oportunidad de unidad. También es una oportunidad para adoptar actitudes, para demostrar lo que realmente has aprendido en el camino y te puedo decir que aún te queda mucho por aprender.
Muchos de ustedes creen que están listos para la quinta dimensión y yo diría que con algunas actitudes que aún tienen, ni siquiera han encontrado su camino. Es como si estuvieras en medio de un círculo con varios caminos y tuvieras que elegir uno, el que te llevará a la quinta dimensión. Y este camino no es difícil de encontrar, solo necesitas tu corazón para conectarte a él. Y estoy diciendo aquí que muchos de ustedes están en el camino equivocado y creen que están en el camino correcto. Muchos ahora se preguntan, ¿qué estoy haciendo mal? Esta es la pregunta más fácil de responder. Solo mira dentro de su corazón. Pero míralo con amor, con la humildad de reconocer que estás en el camino equivocado. Entonces te aseguro que encontrarás el camino correcto. Muchos de vosotros estáis equivocados, creéis que estáis en el camino correcto, pero os aseguro que todavía tenéis mucho que aprender para conectar con él. Te amamos infinitamente y te enviamos un abrazo.